Los centros universitarios son una parte esencial e importante en la toma de decisiones de la universidad. Entonces, por esa razón, a nivel del reglamento electoral, lo que le confiere el artículo 10 del reglamento, el tribunal se ha dado la tarea con recursos institucionales de llevar adelante estas actividades para que los funcionarios de centros universitarios y los estudiantes tengan la oportunidad de dialogar con los candidatos que se están proponiendo. Ya hemos concertado con las dos señoras candidatas y el señor candidato las reglas para estas actividades. Ellos van a tener una presentación de 10 minutos, un espacio para preguntas y respuestas que la van a hacer de parte de acá del auditorio de 8 minutos, una réplica de 6 minutos y un cierre de 2 minutos. Y a nivel del auditorio vamos a tener 10, 15 minutos para que ustedes hagan consultas, preguntas, después que ellos hagan sus presentaciones. Seguidamente le damos la palabra a la delegada del Tribunal Electoral en el Centro Universitario de Buenos Aires, a Lucía Morales. Muy buenos días. Es un placer recibir el CU Buenos Aires, a los señores candidatos, las dos candidatas y al candidato don Luis Carpio, doña María Rosa Vindas y doña Marlene Víquez, a los estudiantes y a los compañeros del tribunal. Les doy la bienvenida a todos, espero que esta no sea la primera de muchas de las visitas que vamos a tener, ¿verdad?, de los compañeros candidatos a la rectoría, y espero que ustedes evacúen todas las dudas, conversen y puedan elegir el que ustedes consideran que es recomendable, ¿verdad?, y que nos va a sacar adelante al Centro Universitario de Buenos Aires y a todos los centros. Muchas gracias. Muchas gracias, Lucía, y indicarles que esta transmisión está en cobertura en vivo con Onda UNED en otros centros universitarios a nivel del país y parece que en algunos lugares del planeta también. Entonces, seguidamente le damos la palabra a los protagonistas de esta elección de rectoría 2014-2010, a doña Marlene Víquez, a doña Rosa y a don Luis Guillermo, y le damos la palabra a doña Marlene. Buenos días a todos y a todas. Es un honor estar hoy acá. Para mí es la segunda vez que me estoy postulando a la rectoría y lo hago por el compromiso y el cariño que le tengo a esta institución. Antes de que iniciáramos, yo entregué a las personas que estaban presentes un desplegable. Las que no lo tienen, pues ahora con mucho gusto se lo doy. En este desplegable ustedes pueden encontrar cuál es el motivo que me por el cual yo me postulo, y aparece en la portada que indica que lo que me motiva a postularme como rectora de la UNED es trabajar por la consolidación de una institución que democratiza la educación y el conocimiento, se vincula a profundidad con las necesidades de las regiones y de los distintos sectores de nuestra comunidad nacional y que aporta de manera crítica y propositiva a los grandes asuntos nacionales. Para mí la UNED es los centros universitarios, y así lo he dicho durante mis 36 años que trabajé para la UNED como profesora tutora. En esta parte también del brochure usted encontrará cuáles son las características académicas de esta persona y además cuál es el proyecto en esencia de lo que está aquí, que nos motiva a renovar la gestión. En el lado de adentro aparecen los 6 ejes que justifican nuestro plan de trabajo. Son 6 ejes. El primero, como ustedes notarán, es la persona, porque la universidad son las personas. Y en ese sentido interesa la razón de ser de la UNED, que son los estudiantes. Por eso es que se indica ahí que el primer eje relacionado con la persona es la autorrealización del estudiante, la permanencia y éxito del académico del estudiantado y el fortalecimiento, en este caso interesa el fortalecimiento del programa de becas, los servicios de vida estudiantil y la labor que realizan los profesores, tutores en los procesos que son pilares fundamentales para los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Luego se destaca también acá, con respecto a los funcionarios que pertenecen al centro universitario de todos, la universidad y los centros universitarios, la estabilidad laboral, la medicina preventiva, el ambiente laboral de respeto y de diálogo permanente con oportunidades de formación y capacitación y un salario acorde con sus funciones y responsabilidades. Luego viene el sistema de gestión académica administrativa,
Lo que queremos es una visión integral de todo el proceso académico de la universidad y donde se fortalezca la planificación que hasta el día de hoy ha estado muy debilitada. En este caso, también interesa en este eje valorar la pertinencia y el impacto de la oferta académica de la UNED. Y en ese sentido, lo que es la regionalización curricular. O sea, que en cada región se ofrezcan los programas o carreras que realmente respondan a las necesidades de las regiones. Y que sean más desde aquí hacia la sede central y no de la sede central hacia acá. Todo esto con proyectos de docencia, de investigación y de extensión. Ahí ustedes podrán ver una serie de temas, pero cualquier cosa, cuando vamos a tener la posibilidad de dialogar y conversar, pueden hacerme las consultas que tienen relación con las tecnologías digitales, con una evaluación de aprendizaje que debe superarse. Hay un aspecto importante que me interesa. Como miembro del Consejo Universitario, me interesa que se llegue a consolidar lo que es la delegación y es concentración administrativa en los centros universitarios, que es una aspiración a la que tenemos muchos y muchas funcionarias en su momento desde la UNED. Esta política responde a la creación de la Dirección de Centros en el año 2001-2002 y que luego se llegó a completar en el año 2010. También interesa lo que es, en este caso, la modificación del Estatuto Orgánico para que realmente el Estatuto Orgánico responda a una universidad más flexible y donde se rompa con ese verticalismo que hay de la estructura administrativa. También interesa todo lo que es fortalecer la transparencia. Las actas del Consejo Universitario son públicas y están en la web. Y todos los documentos de la universidad deberían estar en la web. Las minutas del CONRE deberían estar en la web. Todo porque la UNED es una de las mayores conquistas del pueblo costarricense y que debería demostrar que el uso de sus recursos responden precisamente a las necesidades del país. Luego aparece un cuarto eje, el eje 3, que es universidad y sociedad. Aquí se propone, queremos una mayor presencia de la UNED en la universidad, en la toma de decisiones, digamos, en el debate nacional sobre los problemas y en particular en las regiones. La difusión de todo el quehacer que se hace desde los centros universitarios y una mayor participación de los estudiantes en las diversas actividades que lleva a cabo la universidad. O sea, los estudiantes son los principales actores de la universidad. Si no hay estudiantes, no hay universidad. Por lo tanto, tienen que tener una mayor participación en la vida académica y universitaria. Luego viene el tema de la internacionalización y la cooperación, que es uno de los aspectos fundamentales. En un mundo globalizado, hoy hay elementos importantes en la cual usted puede comprobar qué se está haciendo en el sistema universitario en otros países para poder ver si realmente Costa Rica, y en el caso particular de la UNED, está ofreciendo y le está dando las habilidades y competencias a los estudiantes para poder, en un mundo tan competitivo, poder dar una respuesta efectiva. Finalmente, tenemos un programa de desarrollo del talento humano, en el caso particular del funcionario de la UNED, es un programa especial para preparar a las próximas generaciones que vayan a liderar a la UNED. Tenemos un compromiso, al día de hoy esas generaciones no han sido preparadas, y por eso es que es un programa particular. Y luego el eje 6 es la visión que tiene esta servidora, con humildad, sobre lo que debería ser una universidad. No una modernización de la universidad, sino cómo nos tienen que mirar los costarricenses desde las distintas sedes donde están o las comunidades donde la UNED tiene un centro universitario. Una universidad comprometida, una universidad con conciencia social, una universidad con capacidad, una universidad que defiende que la educación es un derecho y por lo tanto el financiamiento de la educación superior tiene que verse de esa manera, una universidad que defiende la autonomía universitaria para ser estudiantes críticos, innovadores, porque hoy demandan el contexto tan especial que tenemos, por no usar otra palabra, de personas que sean creativas, que puedan resolver y enfrentar situaciones y no personas que puedan realmente asumir posiciones de pasividad. También una universidad donde se fundamenta la mejora continua
y donde la praxis educativa, que es lo que más me interesa en este caso con los estudiantes, es en estrategias democráticas, autónomas e innovadoras para promover respeto, convivencia y valoración de otros saberes, equidad de género, ética ambiental, derechos humanos y con ello la inclusión y la equidad social. Desde mi punto de vista, aquí no interesa cuál es el origen étnico de las personas, cómo es su inclinación sexual, etcétera. Lo único que interesa es el compromiso que tiene con la universidad. Buenos Aires tiene una razón especial y es que es una comunidad muy diversa, donde tiene diferentes poblaciones, Cabécar, y donde viene desde la tradición, desde San Vito hacia acá, todas las poblaciones también del sur, Curré, ¿verdad?, que son las distintas poblaciones indígenas, pero los Cabécars, hay un grupo acá, hay otro grupo que está en Turrialba. Entonces, hay diferentes orígenes. Entonces, tenemos que aprender a convivir y en ese estado de convivencia reconocer los saberes de todas las culturas para poder mantener un país tan con los valores que ha caracterizado a Costa Rica y que se diferencia de todos los países de la región. Con esto concluyo y espero que con la conversación y el diálogo que vamos a tener puedan hacer a esta servidora todas las consultas que tengan, que para eso estamos acá. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenos días. Yo estoy media perdida hoy. Mucho gusto, estudiantes de la UNED de Villanueva. No, de sí, Buenos Aires, Buenos Aires. Ando perdida definitivamente. Compañeros administrativos de Buenos Aires, compañeros candidatos, don Sebastián de una UNED y compañeros del tribunal. Un saludo a todos aquellos costarricenses, estudiantes, amigos que nos siguen a través del sistema Onda UNED. Para quienes no me conocen, la mayoría, mi nombre es Rosa María Vindas Chávez. Quien se postula para este puesto de candidata a rectora de la UNED, llena de ilusiones y llena de entusiasmo. Soy una persona que hoy sí ando un poco cansada, ya vieron que estaba media despistada, pero son nuevos retos y aquí no queda más que poner adelante si queremos dar un cambio y hacer que con doña Rosa la UNED sea otra cosa. ¿Quién es Rosa Vindas? Para que ustedes me conozcan un poquito. Rosa María Vindas es una mujer, hermana de 12 hermanos, o sea, somos 13, mi papá y mi mamá tuvieron 13 hijos, y yo era la cumiche, la más chiquitilla de la casa. Decidió estudiar economía después de que hizo sus estudios en una casa de enseñanza pública, la Escuela José Ezequiel González Vindas, en San Pablo de Heredia, orgullosamente herediana, por eso escogí mis colores. No es el PAC, no es España, es la campaña de cambio por la UNED, de una herediana. Además, les puedo decir que me formé para llegar a participar en este puesto como economista inicialmente, y desde 1988, no saquen cuentas, no sumen, no resten y no multipliquen, porque si no quedó muy mal. Me incorporé a la academia como profesora en la Universidad de Costa Rica, profesora asistente. En aquella época los estudiantes teníamos la posibilidad de empezar nuestra actividad laboral como asistente de profesores, revisábamos exámenes, planeábamos exámenes y de esa forma nos íbamos formando. Entonces, desde aquel entonces inicié en la academia. Posteriormente saqué una maestría en comercio internacional, saqué una licenciatura en recursos humanos, trabajé en el INAH como subjefe de contratación administrativa, pasé por haber conocido algo de informática a la asamblea legislativa recomendada por la empresa que había desarrollado el software que desarrollé en el INAH. En la asamblea siento como mi hijo principal en la vida lo que se llama comisión con competencias plenas, que son mini plenarios, que fue producto de una tesis que hice. Y de ahí
me dediqué a la empresa privada, generé dos empresas, una empresa de estudios de factibilidad, donde desarrollé muchos proyectos hoteleros que en la actualidad están vigentes. Desarrollé también una empresa automotriz y aprendí desde cambiar aceites, overhaul, hacer estudios en muchos aspectos del vehículo, como también aprendí lo difícil que es la vida en los talleres mecánicos. Posteriormente, cuando consideré que mis empresas estaban listas, decidí ejercer recursos humanos y llegué a la UNED. Para suerte de todos los unedianos, mis compañeros que aquí están. Y he generado los cambios que he considerado necesarios, respetando siempre la norma. Para mí, y en mi plan de trabajo ustedes lo verán, hay aspectos muy importantes, hay aspectos de calidad, calidad que todos ustedes les interesa que se mantenga. ¿Por qué? Porque si estuviéramos en Harvard, anduviéramos con un rotulito o una boina, como alguien que ustedes conocen, que estuvo una semana y anda con una boina, yo estuve en Harvard. Bueno, la UNED es una institución, una universidad creada para ser de calidad. Somos líderes, somos número uno. Y debemos andar igualmente orgullosos con la camiseta de la UNED como estudiantes de una universidad de calidad. Transparencia. Transparencia que se logra en el tanto seamos coherentes con las normas que tenemos. Desde mi perspectiva, un funcionario público que no se haya capacitado en normativa y no sepa las implicaciones que cada una de sus decisiones tiene y las normas que tiene que respetar al tomar una decisión, me parece que falla un poquito en materia de transparencia. ¿Por qué? Porque, como decía mi mamá, el que inocentemente peca, inocentemente se condena. Y resulta que cuando nosotros trabajamos en una empresa privada y cometemos errores de nuestra empresa, de ahí, culpa de nosotros y pagamos nosotros. Pero un funcionario público que no respete la normativa nacional, no es su dinero el que está manejando mal, es el dinero de todos y cada uno de nosotros. Por eso ustedes van a ver que uno de mis ejes es la transparencia, que está pegado totalmente con lo que considero autonomía, que da una visión diferente. Defenderé, y les prometo ante ustedes, defenderé siempre la autonomía como una metodología que tenemos, perdón, como un aspecto constitucional, como un dictado y constitucional, donde nosotros somos y tenemos que respetar la autonomía en cátedra. Pero, a diferencia, y ese es mi cambio, a diferencia de todos los demás, la autonomía en otras materias, en materia laboral, hay que respetar la norma nacional. La autonomía en materia financiera, hay que respetar la norma nacional. ¿Por qué? Porque como unedianos no somos ni más ni menos que cualquier otro costarricense y se nos tiene que tratar con equidad. Hablo dentro de mi programa de aspectos muy importantes como la tecnología. La tecnología nos lleva y nos obliga a mejorar nuestra calidad y nos obliga a hacer cada día, nos genera más calidad si usamos adecuadamente la tecnología. Pero hay que evaluar en qué momento y qué aspectos podemos aplicar la tecnología. La virtualidad, si somos una universidad a distancia, hay que aplicarla, pero habrá excepciones donde no podremos aplicar 100% la virtualidad. Ese es el pensamiento que esta compañera, Rosa María Vindas, tiene. Creo que la universidad tiene que ser más posicionada, tiene que mostrarse como un verdadero líder en el mercado. Y para ello, los invito a que ingresen a mis medios de comunicación, Facebook, Twitter, para que ustedes vean mi pensamiento. Ahí está mi plan, ahí está una serie de respuestas. ¿Qué pienso de los centros universitarios? Es la cara. Yo no necesito, desde Sabanilla, dar lineamientos en lo que ocupa en Villanueva, porque para eso ustedes están aquí y saben lo que necesitan.
¿Cuál es la oferta académica que tenemos que hacer? Son ustedes los que saben a dónde les aprieta el zapato. Son ustedes los que saben en qué pueden tener oportunidades de trabajar acá. Entonces, mi respeto a las competencias, que es el otro eje, no puede faltar. Y cuando hablo respeto a las competencias, es zapatero a tu zapato. ¿Quién tiene que decidir qué profesores ingresan? La Oficina de Recursos Humanos, con el perfil que tengamos. Y ese profesor que ingresa me tiene que facilitar el acompañamiento a los estudiantes. Yo sé lo que es un estudiante que me diga, profe, nos salieron con domingo 7, le digo, ay sí, linchen a esa profesora que está ahí, que no les dio tal parte. Pero a veces no es que los profesores no damos una parte, sino que la rúbrica nos falló. Y eso es lo que tenemos que atacar. A lo largo de la exposición les diré algunas innovaciones que considero importantes. Y por ahora, en respeto a la norma, voy a hablar de una rata, pero no, de una fe de ratas. Fe de ratas es una norma que uno tiene que aplicar cuando comete un error. Y el día de hoy quiero decir que ayer cometí un error y dije algo que no era correcto. En respeto a mi equipo de recursos humanos, he de pedir las disculpas del caso. Y he de indicar que el manual de puestos no era que fuera top secret. El manual de puestos antes, 3 años antes, todavía cuando yo estaba en la administración, era de uso discrecional o no era totalmente público o la gente no lo conocía mucho. Muchas gracias. Esa es mi fe de ratas. Bien, muy buenos días. Muy buenos días a doña Marlene, a doña Rosa. Muy buenos días a compañero Cristian, a Lucía y a Mileni. Gracias por atendernos y recibirnos hoy aquí. Y a ustedes, estudiantes, que hoy han decidido acompañarnos. Lógicamente, mi saludo al tribunal por el esfuerzo que siguen haciendo y lógicamente a la gente de Onda UNED y a quienes nos están siguiendo. Como siempre, muy orgulloso y muy satisfecho de poder estar nuevamente en tierra brunca, donde nos hemos distinguido por luchas que hemos estado acompañando en algunos otros aspectos, donde lo más recientemente, cuando logramos obtener esta sede, que hoy viene a sustituir la que estábamos antes allá en Pinteco, que no hay muy buenas condiciones. Y hoy para mí es un día muy particular porque soy el rector de la UNED, pero vengo a hablarles como candidato en este caso, en el sentido de que como rector pretendo poder tener más espacio y más tiempo para poder concluir algunos aspectos fundamentales de mi gestión. Desde hace 4 años que estamos en esta lucha por la UNED, me he sentido muy satisfecho por todos los logros que hemos tenido en este tiempo. Y sobre todo cuando logramos establecer dinámicas que iban directamente al fortalecimiento de los centros universitarios, como centros donde casualmente está el estudiante, porque nosotros no podríamos pensar en seguir desarrollando la UNED si antes en ningún momento podíamos darle mejor condición a los estudiantes para poder tener su proceso de docencia. Ahí es donde hicimos el esfuerzo y es por eso que en esta transformación que ya tiene este tiempo, hemos decidido plantear algunos elementos novedosos para ver cómo hacemos y lograr algo que para nosotros es fundamental.
¿Cómo hacemos para que ustedes, estudiantes, que están en una situación de desventaja evidente con respecto a los que viven cerca de San José, cuando ustedes no tienen las mismas condiciones que los que tienen en San José o en los sitios cercanos? Entonces, ¿cómo buscábamos la forma para que ustedes como estudiantes se acercaran a tener la misma condición de servicios? Y encontrábamos algunos aspectos elementales, como es ir buscando apoyo en la tecnología para que ustedes tuvieran las mismas condiciones. Sin embargo, esas condiciones tienen que ser cuidadosamente establecidas, porque si hay una zona que tiene dificultades de comunicación, es casualmente esta zona. El otro día que estuve por aquí, que algunos estudiantes me plantearon algunas inquietudes, no sé si hay, me parece que sí hay aquí de los que estuvieron en esa reunión, por ejemplo, de cuando estaban haciendo los quizzes en línea, que se le tiene, lógicamente tienen un tiempo definido, pero la inestabilidad de la internet en esta zona, que de hecho se ve muy fácil, se les caía el sistema y el tiempo se les vencía y no había oportunidad de ampliárselos. Bueno, quiero contarles que eso ya estamos haciendo la gestión, la vicerrectora ya tiene esa situación en sus manos y estamos buscando la forma para que ese tipo de condiciones no afecte al estudiante. Pero de igual manera, en aquel momento de que estuvo aquí un estudiante de Cavagra, me acuerdo muy bien que me daba las dificultades que tenía tan solo para recibir la mínima señal de celular, que hasta para eso tenía que tener problemas y que solo en algunas ocasiones, bueno, eso que tenía celular, muchos no, ni siquiera tienen celular. Entonces, ese tipo de cosas nosotros no podemos considerarlas para el proceso de modernización institucional si no encontramos una solución a estas desventajas que tienen ya. Cuando la UNED la empezamos a plantear de una manera de cómo hacemos para que ustedes tengan equidad, hemos empezado a desarrollar muchos proyectos y esos proyectos van casualmente orientados a buscar que ustedes como estudiantes tengan mayores oportunidades y mayores capacidades para enfrentar esto que definitivamente nos está alcanzando a nosotros. O sea, la tecnología nos está alcanzando y lo que tenemos que tener cuidado es que la tecnología no nos rebase. Porque definitivamente nosotros no podemos pensar en que tenemos que seguir siendo una universidad que no piense en las corrientes mundiales y tenemos que ir avanzando hacia esa en el tanto y en el cuanto, y eso sí lo sostengo, ustedes no se vean en una situación de desventaja. Cualquier mejora que se haga institucional tiene que ser planteada de una manera que sea inclusiva, pero no excluyente. Y hemos desarrollado algunas estrategias para eso y estamos haciendo planes piloto, como por ejemplo les cuento uno que tenemos en la zona de Limón, donde estamos tomando los teléfonos públicos y los estamos convirtiendo en zonas para internet, o sea, internet gratuita para que los universitarios se acerquen y puedan tener ahí comunicación de forma permanente, o estudiantes, porque está abierta para todo mundo. Y casualmente ayer que pasaba por el Centro Universitario de Ciudad Neily en la noche, vi cómo algunos estudiantes estaban en la malla del centro tratando de tener la señal de internet de nuestra sede, que está abierta. Entonces pensaba yo, bueno, el ideal es que la tengan abierta 24 horas los 7 días de la semana, pero que no en la acera. Entonces vamos a buscar la forma para que ellos no tengan que, ya que el centro estaba cerrado, no se queden afuera, sino entren y puedan estar ahí en su universidad, utilizando los recursos de su universidad cuando quieran. Y eso fue en horas tempranas. Entonces eso fue tan solo anoche que estuvimos viendo esa situación tan particular y no deja de pensar en que hay alternativas, que hay innovación para poder ir alcanzando ese acercamiento, ¿verdad?
Lógicamente, como soy el rector, aquí tengo que dar cuenta de mi gestión, pero también tengo que pensar en cómo plantear la posibilidad de que nosotros, si ustedes así me lo permiten, podamos continuar en este proceso de mejora que traemos desde hace bastante tiempo, siendo ya una universidad que se destaca por ser de las universidades públicas una de las que mejores o más cantidad de carreras acreditadas tiene. O sea, pero resulta que ahora tenemos un gran problema, pero es a nivel de país, que ya no basta con tener carreras acreditadas, sino que cuando van a buscar empleo, no está siendo reconocida la acreditación por la cual estamos tratando. Y eso es un elemento fundamental que tenemos que dar la lucha. Pero esa lucha no la puede dar el rector solo. Y es casualmente lo que estoy buscando, de ver cómo empezamos a hacer, a establecer prioridades de trabajo, prioridades para poder ir avanzando, de tener una mejor universidad, mejores oportunidades, que se adapte a las condiciones de cada región. Esta región es muy particular. En Costa Rica hay dos regiones que carecen de condiciones extremas. Es casualmente el territorio Brunca y la zona de Pavón, Guanacaste. Porque infraestructura de país la ha ido dejando rezagada y son condiciones que nosotros no podemos ignorar. Estamos haciendo gestiones con el ICE para poder ir erradicando esa discriminación estatal que tienen estas zonas. Ya tenemos avances muy importantes. Bueno, no tantas preguntas ni consultas, porque si no los es la grabación, es para la grabación. Porque me imagino que o no tienen consultas ni dudas, entonces...
Está muy bien en Buenos Aires, ¿verdad? Ya, las mujeres son animadas aquí, ¿verdad? Es para romper el hielo. Mi nombre es Jessica Zúñiga y soy estudiante de Ciencias Naturales. Mi consulta es la siguiente. Yo entiendo que hay unos cursos libres en línea que son para todos los estudiantes de la UNED o aquel que quiera matricularlos, pero esos cursos tienen un costo económico, y algunos son muy costosos. Esos cursos, de hecho, podrían venir a fortalecer la formación profesional de cada uno de los estudiantes, pero como repito, tienen un costo económico. Entonces, estudiantes que obviamente tienen limitaciones económicas no van a poder pagarlos. ¿En algún momento se ha reconsiderado que esos cursos sean gratis o tengan un costo inferior para los estudiantes que tienen beca, algún tipo de beca? Porque esa sería mi inquietud. Son cursos libres de, no sé el nombre específicamente, de extensión, cursos de extensión. Entonces mi consulta es esa, si en algún momento se podría reconsiderar la posibilidad de que fueran gratis para los estudiantes becados o tuvieran algún costo inferior. Esa sería mi consulta, muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Etilma Gamboa, también soy estudiante de enseñanza de las ciencias y mi consulta es la siguiente: se ha hablado mucho sobre viabilidad de las carreras y resulta que, bueno, la UNED tiene muchas carreras en el área de educación, desde primaria, ¿verdad?, hasta algunas como matemáticas, enseñanza de las ciencias, ¿verdad?, que era aquello curso. En fin, hay otras carreras también que actualmente en el mercado laboral están muy saturadas. Entonces, ¿existirá algún estudio de viabilidad para cambiar el auge de las carreras? O por lo menos que exista no una sobresaturación, porque, por ejemplo, en el área de las ciencias, que es donde yo me estoy especializando y donde también laboro, el área de las ciencias está saturado. A tal punto que no hay lecciones para los docentes en ciencias. Antes era una carrera que realmente sí tenía mucha demanda porque no había personal especializado en esta área. Ahora más bien está sobresaturado, a tal punto que uno tiene que andar literalmente mendigando lecciones para ver dónde puede elaborar. Entonces, ¿existirá algún estudio o algo que cambie esta manera de pensar a tal punto que, por ejemplo, no sé, se me ocurre tal vez, suspender la carrera por unos cuantos años hasta que los que ya estamos cursando la terminemos? O no sé, esa sería mi consulta, algún estudio de viabilidad hacia las carreras y no solamente enseñanza de la ciencia, sino en general. Gracias. Bueno, saludar a los candidatos y a los estudiantes. Mi nombre es Paola Kiel, estoy estudiando informática educativa, ya estoy con la tesis, el trabajo final. Mi preocupación es en este centro universitario porque, como lo mencionaba una de las candidatas, hay mucha influencia, ¿verdad?, de los diferentes pueblos, zonas rurales, poblaciones indígenas. Entonces, todo lo que es rural nunca ha tenido así como que mucho contacto con lo que son las nuevas tecnologías. A la hora de ingresar a la UNED, si hay algún curso en línea o lo que sea, pues lo dejan porque llegan y se enfrentan y dicen, pero ¿qué es esto? ¿Cómo hacer esto? Si igual yo vine de una telesecundaria, igual uno ve la dificultad, hasta ahora ya, pero ya a lo largo de la carrera. Pero al principio uno ve que los estudiantes de primer ingreso pueden toparse con ese problema. Entonces, ¿qué estrategias o qué mecanismos están planeando ustedes? Porque ustedes dicen que facilitar tal vez la cobertura de internet o algunos recursos, pero en sí, ¿qué estrategias se les puede dar? Porque no solo en sí los recursos van a hacer el trabajo por sí solo, sino que se necesita de una mediación para que esos recursos sean aplicables a los estudiantes. Buenos días, compañeros y estudiantes. Cuatro preguntas de las 100 que tengo. La primera es para los tres. ¿Cuál es el principal proyecto que ustedes ofrecen? Porque tienen muchos proyectos, pero ¿cuál es el de doña Marlene, don Luis, verdad, de cada uno de ustedes
el proyecto macro que los va a distinguir a ustedes, ¿verdad?, en esta candidatura a la rectoría. Después, ¿qué van a hacer por la región Brunca? Nos han dicho que tenemos carencias, ¿verdad? No sé si en realidad conocerán todas las carencias que tenemos, pero sí tenemos carencias. Que la tercera, que van a hacer por el Centro Universitario de Buenos Aires, que también tiene muchas carencias en todo sentido. Y por último, por ahí oí hablar a doña Marlene de desconcentración. En realidad, ya estamos en eso, en esa parte de desconcentración. Lo que sí me gustaría es que les explicaran a los estudiantes, cada uno de ustedes, en qué consiste la desconcentración. Muchas gracias. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Yo lo vi más animado a usted. Buenos días, señores candidatos. Mi nombre es Kenneth Solís. Soy estudiante de Ingeniería Agronómica. Los escuché hablar de la discriminación que hay hacia las regiones más alejadas de nuestra capital. Mi pregunta es Buenos Aires. Buenos Aires, para ustedes, ¿Cuál es la visión que tienen que tener este centro universitario, o cuál es el fortalecimiento que tiene que haber acá en esta región? Yo como estudiante desde hace poco, pero muy consciente de los problemas que aquejan nuestro cantón que se ve afectado por la falta de empleo. Un cantón que podemos decir agredido, si cabe la palabra, por los gobiernos que han habido, que se han olvidado de esta región y de muchas otras regiones, que no solamente es esta, ¿verdad? ¿Está en sus planes el fortalecimiento de esta universidad, de este centro universitario? Esa es mi pregunta. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Buenos días a todos. Ya los había saludado, pero los vuelvo a saludar. Yo tengo una consulta con ustedes, a ver si lo están tomando en cuenta. Bueno, al menos aquí las universidades privadas están graduando muchos profesionales en educación. Y la UNED también está graduando. Tal vez te pones de pie para que te escuche. Está graduando también profesionales en educación. Pero al menos la carrera preescolar, muchos estudiantes se gradúan, se matriculan y empiezan a llevar esa carrera, y esa carrera ya no tiene mercado. Educación anda por ahí, educación primero y segundo ciclo. Entonces mi pregunta es esa, ¿ustedes han tomado en cuenta ese aspecto? Y otra cosita que yo pienso que la UNED, y eso se lo quería pedir a ustedes, como un tipo de orientación a los estudiantes, porque aquí llegan los estudiantes y le preguntan a uno qué estudio, y uno le dice la carrera tiene esto y esto y esto, pero ellos no saben qué van a estudiar, no tienen ese acompañamiento por parte de la universidad. Gracias. ¿Algún otro o alguna otra? Bueno, entonces daríamos 8 minutos a los señores candidatos, le avisaríamos cuando tengan 5 y faltando 1 minuto. Y después una réplica de 6 minutos tendría cada uno. Entonces, bueno, vamos a ver, son bastantes consultas. A la estudiante que hablaba del costo de los cursos libres, hay algunos cursos que, eso es lo que me gustaría es coordinarlo con Cristian, que estamos desarrollando por iniciativa de los encargados de centro o administradores de centro,
para darle algunas becas especiales a estudiantes de condición socioeconómica muy desfavorecida. Entonces eso lo hemos coordinado con el consejo y hemos logrado darle algunas becas y principalmente, coincidentemente, la gran mayoría han sido mujeres, sino casi todas, para ese tipo de cursos, porque los cursos son dados, tienen un propósito de autogestión, por lo menos cubrir el mínimo, pero es totalmente factible y eso lo podemos coordinar en otra ocasión. La viabilidad de las carreras saturadas, universidades privadas y lo que es educación, ese es un problema nacional. Recientemente, y tal vez las personas que han seguido las discusiones que hemos tenido en esa materia con el gobierno, y diferencias que he tenido yo con el señor ministro de Educación, él me decía que discutíamos eso, que por qué las universidades seguían dándole a la sociedad gente, profesionales preparados en educación, porque ya estaban saturadas. Y le voy a ser sincero, y le voy a decir exactamente lo que yo le dije a él: las carreras no están saturadas, lo que falta son plazas. Lo que faltan son plazas en las regiones, porque todavía siguen en muchos lugares, y tengo entendido que son más de 1,000, por ejemplo, las escuelas unidocentes, que no digo que sea un mal proyecto, pero sí es un proyecto que limita a las personas que lo están recibiendo, y es una posibilidad que se le recarga a un solo profesor o maestra, y la posibilidad de poder ampliar con otras plazas. Igualmente sucede con otras. Aquí hay lugares donde se les da inglés a la gran área metropolitana y algunas zonas rurales, y hay otras no les dan, simplemente, porque son muy alejados. Entonces, eso es un problema nacional, y es cierto, nos corresponde a nosotros como universidad luchar y velar para que eso se cumpla. Yo no creo en la saturación. Le voy a decir, por ejemplo, el problema que se está dando, las estadísticas de graduados en educación andan 70%, universidades privadas, 30% universidades públicas. Creo que es un 32% universidades públicas. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, el mercado de las universidades, porque no digo que son todas, hay universidades que son privadas, muy comprometidas con la calidad, pero la gran mayoría que está sacando profesores no está comprometido con la calidad. Y nosotros, que sí lo estamos, ponemos en desventaja a nuestros estudiantes a la hora de ir a buscar un empleo. Es una situación de país que tenemos que ver cómo la hacemos. Pero resulta, yo por lo menos no estoy de acuerdo en cerrar carreras de educación. Es ir a presionar a que abran más plazas para educación. Porque hay en San José hay aulas donde hay 30 estudiantes, pero hay otros lugares que hablan 40, hay de 40 estudiantes. Entonces, ese es el punto. Y cuando hablo de mantener las carreras de educación, lo que estoy hablando es buscar más, especializar al docente, buscar especializarlo para diferenciarlo. Esa es la mejor forma que podemos hacer, especializarlo para poderlo diferenciar. Es lo único. Porque sí, y además le puedo decir que en calidad podemos competir con cualquier otra, con cualquiera, y superarla. Y sobre todo en educación. Y ha quedado demostrado de muchas formas. Aquí ahorita tengo 8 minutos, pero luego hay otra réplica que voy a sumar tiempo para poder contestar todo. ¿Qué soluciones tenemos para esta zona? Mire, o sea, ¿qué soluciones tendríamos para? No, es que ya la estamos trabajando. Casualmente, la visita que hicimos al ICE, y no me pueden dejar mentir quienes me acompañaron, le planteamos la preocupación que teníamos por esta región y por la región de Pavón en la frontera. Y resulta que en una ocasión tuvimos una situación similar con Talamanca, pero en convenio con el ICE logramos establecer internet satelital, y en este momento nosotros tenemos un internet satelital que ahora es muy limitada para las capacidades, pero entonces ahora ya el ICE nos va a aumentar la capacidad de ese internet, y entonces podríamos buscar en conjunto alguna alternativa para la región. Estamos trabajando en eso, son aspectos de orden real, para poder encontrar las soluciones que tenemos para tanta limitación. La tecnología no puede estar a disposición del estudiante sin la mediación adecuada, por supuesto. O sea, esto
esto como tecnología, si no está bien mediado, simplemente es un tarro. Eso no cabe. Pero ya estamos trabajando en eso. Y le puedo garantizar que nosotros no vamos a dar un paso a establecer que este tipo de documentos, de instrumentos, ponerlos en manos de los estudiantes, si antes no está establecido los mecanismos de mediación pedagógica para su uso y su normalización. Ya hay gente que está trabajando en eso y está muy avanzado, se lo puedo garantizar. Porque esto si no es un tarro viejo, y más que viejo, caro. Entonces, hay muchos elementos que tenemos que tomar en cuenta. Por eso yo le decía que esto se puede implementar en el tanto consideremos las situaciones particulares. De lo contrario, no podríamos hacer nada. Y el proceso que vamos a ir dando de cambio en todo este sistema, el cambio que vamos a ir dándolo, tiene que ser un cambio que tiene que ir lo tradicional por mucho tiempo y lo nuevo. Para que nadie vaya a ser discriminado. Si alguien quiere una unidad didáctica en papel, se le otorga la unidad didáctica en papel. Pero el problema es que ya nosotros nos están pidiendo unidades didácticas digitales. Entonces tenemos que la obligación de entregarlas en digital. Yo vengo insistiendo en estos días de cómo las personas que están ahora, ya sobre todo la juventud, trae competencias tecnológicas que nosotros ya no tenemos. La habilidad que tienen para manejar un celular, la habilidad que tienen para manejar una computadora, ese tipo de situaciones son particulares y nosotros no las podemos ignorar, porque ¿qué va a pasar de la UNED cuando empecemos a recibir a esa población que ya el MEP anuncia que tiene el 96% de las escuelas con laboratorios de cómputo en todo el país? Bueno, entonces vamos a empezar a recibir un montón de estudiantes que ya saben usar equipo y la UNED no va a estar preparada para eso. ¿Estamos bien en tiempo? Bueno, ahora continuamos, me quedan unos seis minutos para otra tanda. Bueno, voy a tratar de responder las preguntas de Jessica, Tilma, señor Kenneth y bueno, en general de todos los estudiantes que me las plantearon. Voy de atrás para adelante con el administrador del centro. ¿Cuál es el principal proyecto de la propuesta? Yo le agradecería que la lean y les voy a los que no les he podido dar. Pero en cada uno de los ejes se habla de los centros universitarios. La UNED son los centros universitarios. Mi principal proyecto son los centros universitarios. Porque si no hay centros universitarios, no hay universidad estatal a distancia. Ese es el ser y lo que caracteriza a la UNED. ¿Qué pasa con las grandes diferencias que hay con respecto a carencias, perdón, en la región Boruca? Muchas, aquí hay muchas poblaciones, Cabeca, Lucurré, Terraba, etcétera. Bueno, ese es uno de los grandes retos que tiene la UNED, porque uno de los fundamentos de la creación de la UNED, que justificó su creación, es precisamente llegarle a las poblaciones más vulnerables. Y en ese sentido, se habla en este punto, que aquí está como uno de los puntos esenciales, valorar la pertinencia y el impacto de la oferta académica con miras a la actualización en el nuevo contexto, en donde hay grandes iniquidades, donde hay gran desempleo y donde lo que interesa es la región curricular. Lo que es la regionalización curricular. ¿Qué significa? Dar respuesta de acuerdo con las demandas y las condiciones que ofrecen, las oportunidades de empleo. Quiero decir que, en este sentido, conozco Curré, conozco algunos de sus problemas, no porque haya trabajado ahí, sino porque mi hijo ha trabajado profundamente con la zona de Curré, es antropólogo, y bueno, hay un libro que dice, así es Curré, y que vinimos a exponerlo por parte del Consejo Editorial de la UNED, y conozco esas carencias que hay. Pero también debo decir que las carencias de los centros universitarios no es hasta ahora que las tienen. Hace más de 10 años se conocen esas carencias. La pregunta que yo me hago es ¿por qué no se han resuelto esas carencias? Porque no es ahora, y con la tecnología no se resuelven esas carencias. Voy a poner un ejemplo. La tecnología es un elemento muy poderoso, es un instrumento muy poderoso, pero todavía no se ha profundizado cómo es que se aprende matemáticas mediante la tecnología, química,
física, contabilidad, administración. ¿Se han preguntado esto? La tecnología me ayuda a la inmediatez, a la comunicación, pero falta mucho que profundizar cómo es el modelo educativo de la universidad. Y en ese sentido es mi mayor compromiso, que lo que se le ofrezca a las universidades es lo primero que está aquí al inicio, es garantizarle la permanencia y el éxito, porque el modelo educativo es para eso. Luego está lo que me hablaban de qué significa la delegación, la desconcentración de los centros. Precisamente lo que significa es que los centros universitarios se conviertan en espacios con vida académica propia. La sede de la labor que llevan a cabo las unidades académicas en la sede central es para desarrollar y dar una respuesta efectiva a los centros universitarios. El otro es, ¿cuál es el fortalecimiento que debe darse a la región del Cantón? Miren, ya con todos los informes del Estado de la Educación y el Estado de la Nación, sabemos que hay un problema de iniquidad social y de desempleo. Y en ese sentido, bueno, el compromiso de la UNED por su misión de creación es precisamente atender eso. Yo creo que hasta ahora se ha hecho más una oferta desde Sabanilla, sí, con un gran desconocimiento de las necesidades reales que tienen las comunidades. Pero eso es un problema de gestión universitaria, es un problema que la rectoría debe liderar y que para que ahora vengan a decir que tenemos una solución, bueno, yo nada más les dejo la inquietud. La otra que está es, se ha tomado en cuenta lo que es, qué estudio se ha hecho sobre la viabilidad. Yo creo que de alguna manera ya le contesté. No, no se ha hecho ningún estudio. Desde hace rato, un acuerdo del Consejo Universitario, se pidió que se hiciera un estudio sobre la renovación de la oferta académica. El señor Leonardo Ganiel, como ministro de Educación, no es mi fans, pero debo decirle que hace rato le dijo a las universidades que tenían que revisar porque el mercado estaba saturado. Y eso implicaba un mayor compromiso de las universidades. Hay algo que también menciona el de los cursos libres que mencionaron ahí. Cuando se creó el Centro de Idiomas, por ejemplo, que esta servidora es miembro del Consejo Universitario, una de las condiciones que pidió para que se creara el Centro de Idiomas es que al menos 5 becas que se ofrecieran tenían que darse de manera gratuita a los estudiantes, los que tuvieran menores condiciones económicas. Si hoy hay que revisar esa política para que realmente se haga para otros cursos, enhorabuena. Pero sí es cierto, los cursos libres deben ajustarse a las condiciones y a las posibilidades reales de la población en meta de la UNED. En general, los estudiantes de la UNED, más del 60% son mujeres, un poco menos son varones. Pero bueno, aquí es para todos, porque esto es una universidad inclusiva y eso implica que deben revisarse esos costos para esos estudiantes. No sé cuánto me queda. Ok. En ese sentido, bueno, quiero también indicar que he tratado de por lo menos responder de forma rápida. Tiene razón cuando la persona que estableció esta pregunta mencionó que se sienten en una comunidad o en un pueblo olvidado por los gobiernos de turno, pero no han sido solamente gobiernos de turno, también han sido olvidados por las universidades. Y en ese sentido yo creo que aquí es algo importante. En una parte del plan que yo les agradecería que lo revisaran, hay que también, como Costa Rica se diferencia de todos los países de la región por ser un país de paz, y eso implica que tenemos que saber reconocer otros saberes. Todos sabemos que las poblaciones de Cabeca, aquí, o de Curré, o de Terra, etcétera, tienen otros conocimientos. Y para ellos, esos conocimientos y otros saberes, debe existir una reciprocidad, universidad, comunidad, para ver de qué manera podemos logramos conciliar y llenar las expectativas que ellos tienen. En el caso de… hay una política, debo decirles esto, aunque no quiero ser yoísta, pero debo decirles, la única universidad que tiene una política para atención de los pueblos originarios, la propuso esta servidora desde la Comisión de Desarrollo Organizacional y fue aprobada por el Consejo Universitario. ¿Por qué? Porque soy defensora de ese saber y ese conocimiento que debe ser rescatado. Muchas gracias. ¡Ah, caray! Llegó el momento para mí. Vamos a empezar por el comencipio, como dijo. Jessica Zúñiga,
los cursos libres, lo caro de los cursos libres en la UNED. Qué duro, qué difícil. Yo pude concluir una carrera de economía en la Universidad de Costa Rica, porque en mi época, ya le dije que no saquen cuentas, la universidad, la educación superior era gratuita. Yo tal vez tengo poco en la UNED, pero sí analizo las cosas. ¿Cómo puede ser? Y me pregunto, ¿cómo es posible que el costo de un curso en la UNED sea tan alto, casi como una universidad privada? Y me va a disculpar el señor rector, porque usted es el que ha dicho que es el señor rector, además de candidato, entonces le tocar cuentas. Veámoslo como una proyección de factibilidad. ¿Qué problema estamos teniendo? ¿Dónde está perdiendo la UNED competitividad? Que eso no lo podemos alejar de la calidad. En el hecho de que si mi curso aquí en la UNED con beca, los que pueden tener beca, ¿por qué? Porque no todos tenemos derecho a beca, porque solo si estamos en una condición totalmente desfavorable nos dan beca. Qué dicha que los que están totalmente desfavorables les dan beca, pero qué mal que los que la tenemos que pulsear mucho no nos den beca. Entonces, ¿cuál es el problema? En la UNED se hicieron cursos cuatrimestrales para que fuera más rápido, pero duramos 5 años para acá la carrera. Sin embargo, si lo hacemos, un análisis costo-beneficio, esa está en mi propuesta. ¿Cuál es mi propuesta de plan? Ahí lo van a ver, ahí está todo el detalle, contesto, digo, ¿cuál es mi proyecto? Y voy a tratar de, Cristian, de contestarte algo específico, algunas innovaciones, no todo mi proyecto porque es muy grande. ¿Cuál es el mayor problema? Si hacemos costo-beneficio, análisis costo-beneficio, relativamente la UNED puede ser más cara que una universidad privada, porque en una universidad privada la carrera que aquí duró 5 años sacando se saca en 18 meses, año y medio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Cuando Vilma pregunta, Edilma, cuando Edilma pregunta, ya no se me va a olvidar nunca tu nombre, hija. Cuando Edilma pregunta por viabilidades, ahí el detalle, como dijo Cantinflas, ahí está la carta. ¿Por qué? Porque es el fundamento principal de cualquier trabajo que hagamos. ¿Qué factibilidad tenemos para dar los cursos? ¿Cuál es la demanda? ¿Qué hay en el mercado? ¿Qué es lo que necesitan? Y perdónenme, compañeros, perdónenme, estudiantes, yo no quiero venir a decirle al compañero de la gorrita anaranjada que ocupe en su casa. No puedo decírselo, porque él sabe dónde le aprieta el zapato. Ni él va a venir a mi casa a decirme qué es lo que yo necesito en mi casa, porque yo sé lo que yo necesito. Es el centro, con dirección de Cristian, quien debe tener la autonomía de decir, vea, señores, allá, Sabanilla, SOS, vuelvan a ver. Yo no ocupo eso. Yo lo que requiero en Buenos Aires es esto, esto y esto. Y si fuera del caso, niña Paola, si no me afecta la memoria, Paola, si usted sabe que estamos en comunidades que no necesitan la tecnología, porque ¿dónde se va a conectar la tecnología cuando si acaso tenemos el ranchito donde no tenemos ni cama? ¿Por qué no ponemos una UNED diferente? ¿Por qué no nos amparamos a las partes de extensión y desarrollamos en esta zona una UNED no de grados y posgrados, sino una UNED técnica? Esa es mi propuesta. ¿Qué quiero decir cuando yo digo zapatero a su zapato? En cada lugar, los dedos de las manos son diferentes, los hijos son diferentes. Vea las manos mías, qué diferente está. ¿Me volé un dedo?
Entonces, así es la vida, esa es la realidad de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estudios de factibilidad. Pero perdón, no los podemos hacer en el futuro, los teníamos que hacer ayer. Y si no los hicimos, los hacemos hoy. Con respecto a Cristian, proyecto principal, respeto a la normativa. Y si yo respeto la normativa, sé que la normativa me permite dar cursos técnicos y no solo académicos. Y si yo respeto la normativa, sé que el principal objetivo de la UNED era llegar a los que no pueden. Y muchas veces ahorita los que no pueden del todo, no les interesa no poder. Con el dolor en el alma, no quiero ser ni elitista, ni mucho menos. Adoro a los pueblos indígenas, pero ¿por qué los vamos a tener que meter en cosas que ellos no quieren? ¿Por qué no los especializamos en hacer bonitas canastas? ¿Por qué no los especializamos en hacer mecedoras bien bonitas? ¿Por qué tenemos que hacer los maestros, ingenieros? No deberíamos de buscar la forma en que ellos exporten sus productos y que salgan con lo que a ellos les gusta. Pregunto. Discúlpense si mis pensamientos son muy diferentes. Entonces, ¿ahí quién es el responsable? Cristian. Cristian es el que tiene que dar la luz con todos ustedes y Paola llegar a decirle, mire, don Cristian, no es eso lo que aquí ocupamos. Vaya y les dice a aquellos de la UNED que vengan acá, que nos quedemos por aquí una semana, que caminemos para que vean lo que aquí ocupamos. Cristian, ¿qué hacer con el centro de Buenos Aires? Posesionarlo. Ser el centro de Buenos Aires y usted el responsable de lo que aquí pase. A usted se le da el presupuesto, usted define prioridades como en la casa, el papá es el que define o la mamá o en conjunto cómo repartimos el queque, pero lo hacemos para satisfacer las necesidades de la casa. Kenneth, fortalecimiento, la UNED crece y con Rosa se fortalece, es mi lema. ¿Por qué? Porque ¿cómo fortalecemos la región? Precisamente la fortalecemos. Si en todo el país hay problemas, si ya sabemos que el gobierno y los planes no les han funcionado muy bien, ¿por qué si en la casa de mi vecino hay problemas yo tengo que tener problemas? No, yo tengo que buscar la forma en que mato mis pulgas, como decía mi abuela. ¿Qué quiere decir eso? Yo tengo que definir la forma. Y son ustedes los que tienen el problema, los que me podrían decir. Yo abriré mis puertas a que ustedes me den ideas. Yo abriré mis puertas a que Buenos Aires crezca. Sí, Buenos Aires quiere crecer. Muchas gracias. Ahora sí, sigo yo. Continúo. The number two. Ok, for example, bueno, perdón. Por ejemplo, el otro día en OSA encontré a un compañero gringo, entonces decidí empezar a hablar en inglés porque me encanta. Hablo pésimo, pero de ahí hay que hacerle. Y entonces en ese momento yo le digo a la gente, mire señores, zapatero a su zapato, la UNED tiene que llegarle a todos los estudiantes, tiene que ser equidad, equitativa, pero equitativa es lo que da, no tiene que darle a todos los mismos, porque si le damos a todos los mismos saturamos las carreras. Con el respeto que el señor rector, porque él ha dicho es candidato, y el señor rector dice de que él prefiere abrir más plazas. En economía uno aprende que hay variables que uno maneja y variables que uno no maneja. Yo prefiero desde la UNED manejar las variables y ver qué carreras podemos abrir. ¿Por qué no dar más inglés? Perdónenme, yo sé que tal vez aquí serían las lenguas indígenas las que debiéramos dar en parte, pero si nosotros profesionalizamos la UNED y la hacemos bilingüe, estemos aquí o estemos en China, tal vez tengamos una posibilidad más de conseguir trabajo, porque por todo lado, ahora esa tecnología que nos acerca a las distancias, nos permite conseguir trabajo en línea, y quién quita un quite, nosotros las mujeres nos queda muy bonito. Mira, yo ahora llego a mi casa, me toca la lavada, me toca la planchada y tengo un enano de 8 años que está esperando para jugar conmigo. Y le pasa igual al señor rector, la hija lo está esperando para jugar caballito. O sea, son situaciones muy particulares, pero cada uno de nosotros tenemos que manejarla. ¿Qué es lo que pasa?
A mí me preocupa, y se los digo sinceramente, voy a hacer un énfasis y no quiero ser concha. Trataré de hablar sin ser arrogante. Trataré de hablar sin ser pedante, pero me preocupa cuando yo hago una propuesta basada en la norma, con equidad y transparencia, y tengo que estar acá, donde no me gusta, perdóneme señor rector, que él tenga que decir, yo soy el rector y estoy aquí porque además de ser rector es candidato. No me parece. El artículo 33 de nuestra Constitución dice que no deberías haber equidad, porque yo estoy aquí como candidata y no como jefe de recursos humanos, porque en la UNED se definió una normativa inequitativa. No me parece. No me parece que en este momento el señor rector venga y haga tanto énfasis en que es el señor rector. Perdóneme, don Luis, pero esperemos que eso no se dé, porque yo soy una que acudo a todos los lugares que tenga que acudir. Y cuando yo considero que algo es lo pertinente, peleo. Y eso espero de ustedes. Si ustedes consideran que ocupan algo, lleguen, toquen la puerta, sigan, insistan que alguna vez, aunque sea por quitárselos de encima, les hacen caso. Entonces, hoy, para terminar este tema, porque esa es Rosa Binda, soy una mujer de empunche, soy una mujer de arranque, soy una mujer respetuosa, pero cuando me pongo un camino, no me metí a esta campaña para perder. No me metí a esta campaña porque alguien me lo pidió. Lo hice porque creo que tengo ideas. Quiero innovar, quiero venir a los pueblos y decir, si esto lo ocupan, veamos a ver, no les prometo nada. Porque quien mucho promete, mucho falla. Estoy dispuesta a venir y a comprometerme en uno o dos proyectos y punto, pero que lo hagamos todos. Si trabajan conmigo, si me dejan sola, hasta ahí llegué. El lema anterior de alguno de mis candidatos es, el momento llegó. Y el momento la vez pasada llegó. Y llegó. Y pasó, y se hizo futuro, y nada pasó. Ahora, el lema es, el futuro, una nueva UNED. Acompáñenme. Sorry. Yo les digo a ustedes, el futuro no ha llegado, y el presente es hoy. Y si el presente es hoy, es que la verdad, que para llegar al futuro hay que resolver los problemas de hoy, aprovechándonos de lo que se aprendió en el pasado. De los errores del pasado se aprende. Quien no está para servir no sirve. Quien no aprende de 10 años de estar en una institución con los problemas. No, señores. A Dios rogando y con el mazo dando. Si nosotros tenemos problemas, si nosotros queremos resolverlos, los enfrentamos. Y juntos los resolvemos. Y si me escondo es porque no sirvo. Pero ese es mi pensamiento. Yo quiero que la UNED crezca y estoy segura que la UNED crece y va a crecer y con Rosa se fortalece. Y si quiere un cambio y que la UNED sea otra cosa, vote por Rosa. Gracias. Buenas tardes. Pretender la rectoría es un asunto que siempre lo he considerado algo sublime en realidad y de profundo compromiso con la sociedad costarricense. Voy a terminar tratando de establecer la respuesta para las preguntas que quedaron pendientes y de los proyectos que tenemos para este centro universitario. Aquí creo que lo más urgente es, bueno, consolidar las instalaciones para poder pensar por lo menos a mediano plazo, que no tengamos que desocuparlos. Ya eso lo hemos estado también manejando. Pero lo mínimo que podemos ahorita y lo más rápido es establecer que los laboratorios que se establezcan aquí, que hay espacio suficiente para que no tengan que estar viajando. Eso es algo urgente y lo sé, pues algunos estudiantes me lo han planteado. Tienen que estar viajando a Ciudad Neyli, en otros a Pérez y cuidado si no a San José también en algunos casos. Entonces, ese tipo de laboratorios, estamos buscando otras alternativas también y definitivamente son las que podrían venir a solventar. Esta región Brunca,
carece de grandes posibilidades de desarrollo, pero más que todo esas posibilidades de desarrollo es, bueno, usted lo decía, la carencia de trabajo. Y ahí es donde hay un programa que se está desarrollando para que se acompañe a los graduados de la UNED a establecer mecanismos de empleo en su propia comunidad. La preocupación mayor que siempre he tenido yo es casualmente la migración. La gente que se va para San José a buscar suerte, la gran mayoría fracasa porque no hay empleo en sus sitios. Y los que triunfan, hay un conveniente mayor, que buscan, se radican al final de cuentas en San José, o se casan, o terminan viviendo allá, y no regresan a su comunidad. Entonces, el desarrollo sigue hacia una sola, en una sola dirección. Las posibilidades se nos van. También, dentro de las preguntas sin contestar, la oferta académica que tiene la institución tiene que estar más ajustada casualmente a las necesidades regionales. Normalmente la oferta académica de la UNED ha tenido una estrategia que es que se lanza una carrera para todo el país, pero ahora estamos con un plan piloto que lo estamos haciendo para Alajuela y la idea es que lo vamos a ir estableciendo en otros lugares con una nueva ingeniería industrial, donde esa ingeniería, la idea es que con grupos pequeños, con una mediación pedagógica diferente, el estudiante tenga mayor posibilidad de éxito. Una vez consolidado eso en Alajuela, vamos a irlo llevando a otras regiones. Casualmente esa es la estrategia de cómo vamos a ir atacando las necesidades de estas poblaciones para poder pensar. Porque definitivamente lo que ustedes aquí necesitan no es lo mismo que necesitan en Punta Arenas, ni es lo mismo que necesitan en Guanacaste. Esa diferenciación tenemos que irla trabajando definitivamente. Las becas es un elemento muy importante. En los últimos 4 años se ha logrado establecer la mejor dinámica de crecimiento de las becas con una posibilidad que en este momento ya más del 30% de la población está becada. Pero ante la necesidad que nos hablaba la compañera ahora de cómo hacer para que el estudiante sepa qué estudiar, creo que ese es el trabajo de la parte de orientación. Bueno, hemos consolidado aquí ya mayor presencia del trabajador social, sin embargo, ese trabajador social creo que debería estar tiempo completo y no tener que estar compartiéndose con Pérez Celedón, ir y venir. Pero la orientación también debería estar trabajándose en ese sentido. No sé cuántas horas estarán dedicándole en la orientación para el centro universitario, si es solo en matrícula o en la parte de divulgación, pero sí deberíamos buscar otro elemento más importante. La desconcentración que nos hablaba Cristian, consiste en que en los centros universitarios vayan teniendo autogestión administrativa y académica, que vayan teniendo sus propias capacidades. Y ya hemos logrado muchísimas, todavía faltan. Pero eso no se puede hacer, lograr esas capacidades, si no resolvemos primero las condiciones mínimas del centro. O sea, las condiciones mínimas para que el estudiante venga, para que el profesor venga a dar su clase, ¿verdad? A dar su tutoría. Eso elementalmente, nosotros no podemos seguir con la desconcentración en algunas etapas si ese proceso no se consolida previamente. Hay muchas cosas en las que podemos seguir conversando, sin embargo el tiempo apremia y ahora vamos a tener otro espacio más para poder cerrar algunas otras ideas que también están ahí. Bueno, como me quedaron algunas preguntas que no pude responder, voy a referirme a esto. Efectivamente, la preocupación que tiene la compañera acá de que los estudiantes requieren orientación para la escogencia de una carrera debe darse. Y no se necesita ser rector o rectora
para resolver un asunto de estos. Desde ya me comprometo a trasladar esta inquietud a la Dirección de Asuntos Estudiantiles para que la persona que labora ahí, que es doña Ligia Arguedas, en el programa de orientación, considere esta situación que usted hoy me está planteando. Mi compromiso desde ya. El otro asunto que quiero decir es que con respecto a la pregunta, vuelvo a reiterar con el uso de las tecnologías, que alguien mencionó que era necesaria la inducción. Vean, es un hecho que tenemos diferentes generaciones en la UNED. La población estudiantil de la UNED es muy diversa. O sea, ustedes no tienen, no se imaginan la diversidad de estudiantes que tiene la UNED. Lo que sí es muy importante es tener presente el artículo 1 de la ley de creación de la UNED, que fue creada para el uso de los medios de, para enseñar a distancia por medio de los medios de comunicación social. Pero bueno, iniciamos con la radio, iniciamos con programas de televisión. Yo a veces me pregunto, ¿por qué abandonamos la radio? ¿Por qué abandonamos los programas de televisión? ¿Ok? Hay que rescatarlos porque la radio la escuchan todos ustedes y en todas sus casas hay una radio. Y cuando inició la UNED, por eso cuando hablan del futuro, yo me pregunto, ¿pero por qué no rescatan lo que hay cosas buenas que se han hecho en el pasado? Y que le llegaban los programas a los estudiantes por medio de la radio, las radios locales, y había un convenio con las radios locales. Esa inducción para usar las tecnologías es necesaria, porque no todos tienen las mismas oportunidades. Vean que ustedes tienen hoy a dos candidatas aquí con una tableta, con una computadora, pero yo no. Yo soy más entre una transición, entre una generación y otra, y conozco cuáles son las limitaciones. Inclusive a veces digo, ¿y cómo será esto? Y tengo que preguntarle a uno de mis hijos, venga, por favor, ayúdeme para poder hacer esto. Y bueno, rápidamente veo que hace las cosas. Pero déjenme decirles que eso es porque tiene condiciones en la casa y ha tenido una educación que le ha permitido eso. El programa de la FOT, del Ministerio de Educación Pública, surgió en los años con el entonces ministro de Educación, don Francisco Antonio Pacheco. Se hizo entre el periodo 86 que nace, pero bueno, fue luego toma él cuando llega don presidente, don Oscar Arias. Ese programa tiene más de 25 años y muchos de esos niños y niñas ya llegaron a la UNED y a los otros se fueron para otro lado. Y el programa es secundaria de tecnología, porque yo trabajé ahí, surgió en los 90, los 95, cuando Dorian también estuvo trabajando ahí. O sea, tiene más de 20 años de estar en eso. No es que hoy, porque tienen niños de 4 o 5 años, descubren que la tecnología llegó. No, la tecnología llegó. Pero déjeme decir que es lo más delicado. El desarrollo de la tecnología es tan rápido que lo que usted hoy compra hoy, ya mañana, ya está obsoleto o superado. Entonces, nosotros necesitamos ser muy innovadores, muy capaces, hacer uso de realmente los recursos que tiene la universidad, pero hay que hacer educación a distancia, no educación virtual, porque yo no sé ni qué es eso. Virtual es algo que no es real, y detrás de la educación a distancia hay una persona, y a esa es la que le tenemos que llegar. Entonces, en ese sentido, tenemos que ser prudentes. Lo repito, es una herramienta muy poderosa para comunicarse, para por la inmediatez que llega. Pero a estas alturas le puedo garantizar que en la UNED, después de 37 años de estar en su de existencia, nadie sabe cómo aprende matemáticas usando la tecnología. Hay mucho software que utilizamos en la parte de matemáticas porque lo conozco, pero nos falta mucho por profundizar y debemos decir dónde están nuestros mayores retos. El otro asunto que quería mencionar es que alguien preguntó qué estrategias tienen para poder dar esa inducción. Bueno, yo creo que eso es un aspecto importante que se le debe hacer llegar a las escuelas, de que cuando se hice un curso en línea, inclusive muchas veces yo me preguntaba, ¿línea de qué? Porque hay líneas curvas, líneas rectas, líneas en la geometría euclidiana es recto, pero en la geometría no euclidiana, que con Einstein las líneas son curvas. Ustedes ven los cohetes salir y en el espacio van doblándose. Entonces, lo que quiero decirle con esto es que mi compromiso es fortalecer los centros y que los estudiantes que de Buenos Aires reciban los mismos servicios que reciben los estudiantes del área central, porque es un derecho.
pagan lo mismo que paga un estudiante y resulta que después dice con discriminaciones o con restricciones. Y a eso es lo que yo no estoy de acuerdo, al ser tutora por 31 años con la Universidad Estatal a Distancia. ¿Me está cerrando? Sí. Bueno, con esta parte hemos concluido la parte de preguntas y respuestas y la réplica que tuvieron las dos señoras candidatas y el candidato para responder. Entramos en la etapa final de esta actividad. A ellos les vamos a dar 2 minutos para hagan su cierre y se despidan de este centro universitario. Y seguidamente después los miembros del tribunal tomaríamos de nuevo el micrófono para dar alguna información importante para el centro universitario y para los estudiantes. Bueno, primero que nada, sí, mi mayor agradecimiento de corazón de estar aquí. Para mí es un gran honor postularme de nuevo. El simple hecho de poder compartir con ustedes, el decirles qué es lo que la UNED debe ser, que no puede abandonar los principios esenciales de su ley de creación, es esencial, porque se corre el riesgo de convertir esta universidad en una universidad elitista. Y cuidado, tengan mucho cuidado. Quiero decirles que con esta señora, si llegara a ser rectora, tiene las puertas abiertas. Y tengo gran conocimiento de las poblaciones originarias, por cuestiones circunstanciales, pero no son solamente ustedes, sino hay 8 grupos de carácter nacional, distribuidos en distintas partes del país. Ese es el gran reto que tiene la UNED. Debo decir además que soy una mujer muy transparente, muy honesta, fui tutora y sé lo que sufren los estudiantes cuando una tutoría no responde a ciertas expectativas. También sé que las poblaciones que han sido más abandonadas por los gobiernos de turno son los que han tenido una educación secundaria más cuestionada. Las escuelas unidocentes, que son la mayor cantidad de poblaciones que tiene el país, tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Hay una gran riqueza para compartir, pero también tiene una gran desventaja cuando no se pueden atender las individualidades. Mi mayor respeto y cariño, y decirles que aquí está el blog al cual pueden acceder. También tengo un Facebook abierto que les vamos a hacer llegar, se los hago llegar a los administradores de acá para que lo puedan compartir y con la mayor libertad puedan decirme lo que ustedes consideran que es pertinente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la paciencia que nos han tenido, por la atención que nos han brindado. Efectivamente, al igual que mis dos compañeros, el tener el honor de poder postularme para una posibilidad de llegar a ser rectora es una posibilidad que agradezco, que disfruto y que voy a ser responsable en cada momento y en cada instante que tenga el uso de los micrófonos. A la compañera del tribunal que me faltó dar mi respuesta, le voy a decir, yo lo que haría, que en este caso sí aplicaría la tecnología, con la ayuda, obviamente, de quien tiene las competencias, que es Vida Estudiantil. Existen software desarrollados en el mercado que fácilmente me ayudan en mi orientación de acuerdo a mis competencias. Entonces, mantener un software de ese acá, capacitando a una persona que cuando llegue el estudiante le dé el acompañamiento para más o menos ubicarlo, ese sería por donde yo me iría, obviamente. Siempre he dicho, si aplicamos las competencias, si nuestros tutores fueran seleccionados y se pusieran la camiseta de la UNED, ojalá lean en mi Facebook o en el espacio de identificación del tutor de la UNED, que fue una de mis ponencias en el último congreso. Si los estudiantes nos identificamos y nos sentimos orgullosos de la UNED, esto cambia. Pero tenemos que buscar la identidad. Proyectos específicos, Onda UNED, el pasado, lo positivo hay que sostenerlo. Y la radio rural, totalmente de acuerdo con doña Marlene. El futuro, tabletas, no necesariamente siempre hay que estar conectado. Acá se le puede dar toda la información para la que persona se la lleve para la casa. Se me acaba el tiempo.
Muchas gracias y espero estarlos viendo o hablarnos por los medios de comunicación masiva. Bien, muchísimas gracias por la atención de hoy. Me voy complacido, pero también me han quedado claras algunas cosas. A veces cuando hablamos de tecnología, evidentemente estamos hablando de idiomas diferentes. Y me quedo muy satisfecho porque recuerdo cuando nace este centro, habíamos calculado que iba a llegar a tener cerca de 50 estudiantes, que nace como una subsede de Ciudad Neyli. Hoy ya tiene más de 270 estudiantes, más los de inglés, o sea que estamos ya sobrepasando en algunos momentos los 300 estudiantes, cosa que es muy importante. Y eso hace ver que definitivamente la apuesta para Buenos Aires fue exitosa. En ese sentido, yo me siento muy complacido, porque los logros se hacen con acciones y no con teoría. Hay que trabajar. Recuerdo muy bien cuando vinimos aquí a Salitre, al pueblo de Salitre, y estuvimos compartiendo con algunas acciones de la de dirección de extensión, y nos dábamos cuenta de las necesidades que tenían, y hablaba con alguno de los mayores que estaba ahí, que había caminado desde el día anterior para llegar a esa graduación. Entonces, casualmente, esa diferencia de posibilidades, de capacidades, pero más que todo, diferencia de voluntades, son las que tenemos que estar atendiendo para poder construir nosotros. Evidentemente, hay un aspecto que para mí es fundamental, lo vengo diciendo, es tiempo de cosechar. La cosecha, todo está sembrado y es tiempo de empezar a recoger los frutos y empezar a planear exactamente qué es lo que nos espera, pero trabajando en función de lo que ustedes necesitan. Y la mejor forma de que eso sea es trabajando juntos. Muchísimas gracias a ustedes por su atención, por su respeto, por su paciencia. Nosotros terminamos aquí, pero eso no termina, todo lo contrario, está empezando y vamos a poder interactuar en otras circunstancias. Muy buenos días y gracias. Mero un aplauso a doña Marlen, a doña Rosa, a don Guillermo, por haber participado en el evento. Invito a Lucía, invito a Sandra del tribunal y invito a un Víctor también del tribunal. Quiero agradecer precisamente la asistencia de estudiantes que vienen de zonas lejanas de la parte central de Buenos Aires, de Bolas, de Curré y de Pastor Grande, que se hicieron presentes. Yo creo que este centro fue un centro importante de votación en las elecciones pasadas que convocamos a la Asamblea Plebiscitaria, porque de 700 estudiantes aproximadamente que se empadronaron a nivel de todos los centros universitarios, este centro inscribió a 60 estudiantes que cumplían con los créditos, con los establecidos con los 24 créditos y que estaban matriculados en ese periodo electoral. Nosotros precisamente, una de las informaciones es que el 21 de abril hasta el 1 de junio está abierto en la web y un cuaderno de empadronamiento que vamos a tener en cada uno de nosotros, incluyendo el Centro Universitario de Buenos Aires, para que los estudiantes se motiven y se inscriban y puedan participar precisamente en la elección que va a ser el 20 de junio. El 20 de junio, a partir de las 8 de la mañana hasta 7 de la noche, estarían abiertos los centros universitarios. Entonces, yo creo que es muy importante eso, que lo tengan en cuenta. Bueno, va a haber partido, parece que hay partido de la selección, pero el partido nuestro es de más largo tiempo, entonces es de 8 de la mañana hasta 7 de la noche. Entonces, y hay tres actores importantes en este partido en los que ustedes pueden y tienen la opción de elegir. Entonces yo creo que es importante señalarlo, por eso está abierto desde las 7, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche. Parece que el partido de la selección va a ser en la tarde, entonces no
no va a implicar, ¿ah? Porque yo creo que los estudiantes van a venir a votar muy temprano también, entonces yo creo que es muy importante. Esa es la invitación. Yo le dejo para que hagan el cierre, obviamente ahora los compañeros, eso fue una larga gira que empezamos el día viernes en Pérez de León, el día sábado estuvimos en OSA, al mediodía del día sábado estuvimos en Buenos Aires, en la tarde estuvimos en, perdón, estuvimos en Neile, y en la tarde estuvimos en San Vito de Cotobruz, y estamos cerrando en Buenos Aires precisamente. Yo creo que esto es un bastión, Buenos Aires es un bastión de los pueblos originarios. Un 70% de su población es pueblo originario, y yo creo que la universidad tiene que responder, y ojalá que precisamente el rector o la señora rectora que queden precisamente le cumplan a este centro universitario. Seguidamente le damos a Lucía para que vaya haciendo el cierre, a Sandrita y a un Víctor, compañeros del tribunal. Bueno, compañeros, no me queda más que agradecer la asistencia a los candidatos, a don Luis, doña Rosa y doña Marlen, a todos ustedes, a los compañeros del CU y a las personas que nos acompañaron en línea por OndaUNED. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Bueno, muchas gracias a todos por asistir, muchas gracias al apoyo que nos dio Ana Lucía y Cristian, como siempre, muy disponibles para lo que les solicitemos. Muchas gracias al señor y a las señoras candidatas por el respeto a los tiempos y el respeto mutuo que han tenido. Gracias a ustedes, estudiantes, el movimiento estudiantil es muy importante para nosotros en el tribunal. Muchas gracias a los que vinieron de largo y los que vinieron de cerca. El tenerlos aquí es muy motivador para nosotros. Esperemos que igual se hagan presente en las elecciones y que sean parte de los cambios que quieren generar para ustedes mismos en su comunidad. Dios los bendiga y que les vaya muy bien lo que queda del día. No, muchas gracias por la asistencia. Desearles que pasen un buen día y que la paz sea con todos. Amén. Bueno, agradecerle a OndaUNED que esta transmisión está en vivo. Va a estar colgada todas las actividades que está haciendo el tribunal de forma oficial, desde la presentación del día viernes de candidatos y estas giras que le indicamos de estos 3 días. Están colgadas y entonces los invitamos a participar en este proceso electoral convocado por el TUNED Rectoría 2014-2019. Muchas gracias a todos por la atención y nos estamos viendo.